¿Quieres streamear desde tu PlayStation a tu cuenta de TikTok, Instagram o Facebook? Quédate y aquí te lo contamos cómo hacerlo sin ningún adaptador. Lo único que vamos a tener es que crear o tener dos cuentas de PlayStation para agregarte a ti mismo como amistad y poder enviarte una solicitud para compartir pantalla. Una vez ya teniendo tus dos cuentas de PlayStation agregadas al sistema, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a ir, abrimos el juego que vamos a querer compartir la pantalla y lo iniciamos. En este caso voy a demostrar en el video con uno de mis juegos favoritos llamado Days Gone. Luego que estemos en la pantalla del título, vamos a presionar en nuestro botón o el joystick la tecla o botón llamado Share, donde vamos a ir a compartir pantalla y vamos a configurar nuestro grupo. Lo podemos crear como cerrado y vamos a invitar a un amigo, que sería en este caso yo mismo, y así me va a llegar la solicitud en el dispositivo donde previamente tengo la configuración de PlayStation App configurada, y esta me va a generar una notificación donde estoy siendo invitado a compartir la pantalla de mi compañero o de mí mismo. Una vez abro la notificación, le doy a unirme y puedo ver lo que mi consola está reproduciendo actualmente. Esperamos que cargue la señal de video, y una vez ya que tengo el video sincronizado o con un mínimo de delay con la consola, voy a proceder a ampliar lo que es la pantalla de mi aplicación. También aconsejo silenciar lo que es el micrófono de la tablet, porque ya que es una que estoy compartiendo la pantalla con mi amigo o conmigo mismo, yo puedo chatear a través de la misma aplicación con la persona en cuestión. Yo recomiendo silenciarlo para evitar un eco en el sonido. Hola, hola. Hola. Bueno. A lo que me refiero es que vas a tener doble captación de sonido por micrófono, ya sea el de joystick o de la tablet. Y aconsejo uses uno solo para comunicarte con tus seguidores. Bueno, una vez ya tenemos lo que es configurado la PlayStation App, vamos a lo que sería la plataforma en la cual queremos hacer el streaming. En este caso voy a usar TikTok. Entonces voy a proceder a abrir mi aplicación y configurar lo que sería el stream. Como todos ya saben hacer un stream, me supongo, voy a explicar brevemente cómo sería en este caso. Vamos a pinchar en live y vamos a configurar lo que sería la captura de la pantalla de nuestro dispositivo, que sería escogiendo la opción llamada juegos para móviles. Una vez seleccionada, te debe salir una ventana donde te consultará si deseas transmitir con TikTok en ese momento, y seguidamente te dará 30 segundos para configurar lo que sería la interfaz de tu stream, y desde allí vas a ir a lo que sería la PlayStation App y la abrirás y darás nuevamente unirte. Si es que te ha sacado, vas a ampliar la pantalla nuevamente en caso de que ya no esté ampliada, y luego de que termines todo la configuración puedes dar o finalizar el tiempo que va contando en forma regresiva de TikTok, y así podrás streamear lo que estás jugando en tu consola directamente a TikTok o Facebook o Instagram. Hacemos este video para ayudar a ese streamer de bajos recursos, que sabemos que cuesta mucho comprarse una capturadora y mucho más una PC para poder subir los streamers, y así ponemos nuestro granito de arena para ese segmento de streamers. Gracias, amigo, y hasta luego.